cuenta que las fresas de ese... Yo solo soy... No. Oigan, qué gusto tenerlos por aquí de nuevo en el canal. Me da gusto estar empezando esta semana con ustedes. Como ya sabrán por el título del video, estaré haciendo un vlog semanal y es la primera vez que lo hago, así que vamos a ver qué tal nos va. El día de hoy, de hecho, en unos cuantos minutitos voy a entrar a terapia. Todos los lunes tengo mi terapia para empezar la semana con todo. Por aquí estoy revisando mi agenda, que me gusta llenar por las noches. Entonces ayer en la noche llené mis pendientes de hoy para dormirme más tranquila, y esta agenda la verdad es que está bien bonita. Vean, les voy a enseñar un poquito de lo que dice. Este es otro día, pero por ejemplo aquí puedes poner qué agradeces, cómo te sientes, pendientes, todo lo que hay que hacer por hora. Terminando la terapia vamos a ir a un lugar que se llama Kinesis, por aquí en la Ciudad de México. Nunca he ido, he escuchado que es como un parque de diversiones pero para adultos, es como para hacer ejercicio. Entonces por eso traigo yo mi ropita para hacer ejercicio. Por aquí traigo mis leggings. Voy a estar acompañando a Cristian a una grabación que va a ser el día de hoy, así que pues eso va a ser parte de mi lunes. Pero bueno, seguiré viendo mis pendientes y me voy a conectar a terapia con mi psicóloga. Así que esta es mi cara antes de entrar a terapia. Y así está mi cara después de terminar terapia. Fue una terapia bastante productiva, como mucho de tratar de mejorar ciertos aspectos. Siento que algunas terapias son mucho de abrirte y profundizar y llorar, pero hoy no fue tanto así. Luna siempre me acompaña en mi terapia de los lunes, véanla. Y me encanta, como que a veces puedo estar un poco ansiosa, entonces la estoy acariciando y me siento más tranquila. Pero bueno, ahora me voy a ir corriendo a alcanzar a Cristian porque vamos a ir a Kinesis a ver qué tal está. Vámonos, y creo que va a pasar por un Starbucks. Hola, buen día. Sería un alto el... Oigan, ya llegamos al lugar Kinesis. Me emociona porque vamos a hacer ejercicio, pero de una forma divertida, que es como yo más lo disfruto, por ejemplo, jugando fútbol, etcétera. Pero esta va a ser una experiencia diferente, así que les voy a enseñar todo sobre este lugar. Me gusta mucho la gama de colores que han utilizado, como que el lugar está muy bonito. Y ahorita nos van a dar un smartwatch, no sé para qué, pero ahorita les digo por qué. Pues ya me explicaron que los relojes son para que los pases cada vez que vas a pasar alguna atracción, y ahí van midiendo cuántas calorías has quemado, cuánto ejercicio has hecho. En general tiene mi nombre. Yo tengo muchas ganas de hacer eso, escalar la pared, a ver qué tal me va. Oigan, vean esta resbaladilla. Me acabo de tirar, ahora va Cristian. ¿Por qué ibas como que rebotando? No sé, son mis pompas. Ahorita vamos a trepar en esta pared, que dicen que es la más fácil, entonces está bien para empezar. Y vean qué padre, por aquí tienen bicicletas para hacer spinning. Entonces también tienen gimnasio, tienen área para hacer deporte más normal y también deporte más extremo. Uy, ahora sí Shannon se va a subir a este. Mira, está súper alto. ¿Cuántos metros son? 15 metros. 15 metros, bueno, a ver mi corazón. ¡Muy bien! ¡Le soltamos! Sí, venga, tú puedes. Voy a hacer ahorita mi smoothie con un poquito de ejercicio. Eso tiene como un generador que está, sí, conectado a la máquina, ¿no? Que la energía que generas haciendo ejercicio se pasa a la licuadora para que pueda funcionar. ¡Wow! Muy bien, mi corazón. Vamos a probar el smoothie de piña, plátano, blueberries, leche de coco y creo que ya. Está muy bueno. Thank you.
buenos días. El día de hoy es martes 31 de enero. Me desperté hace no mucho. La verdad es que me costó levantarme de la cama. Como que siento que me quiere dar gripa, pero no me da. Nada más me siento muy cansada. Ya me voy sintiendo mejor, pero afortunadamente hoy nada más tengo algunas cositas administrativas que ver, de algunas campañas, etcétera. Entonces todo lo puedo ver desde mi compu, así que me estoy tomando la mañana tranquila. Decidí pedirme mi croissant favorito. Está por acá, hacerme un cafecito porque no tenía mucha energía para cocinar. Yo creo que ahorita voy a relajarme tantito. Dicen que descansar es lo mejor cuando uno siente que se va a enfermar. Voy a ver esa serie que todo el mundo está hablando que se llama The Last of Us. Voy a ver de qué se trata porque la verdad es que yo trato de ver cosas muy alivianadas, más comedia, romance, cosas chistosas, porque soy una persona ansiosa y también suelo soñar con lo que pasa durante el día. Entonces esperemos que no sea una serie muy loca. A ratito les cuento, también necesito ir al supermercado a ver si me acompañan para hacer las compras de la semana, planear el menú y bueno, voy a disfrutar de mi desayuno. Pequeño update de la tarde, decidí ponerme a hacer contenido para Instagram, específicamente Reels con algunos productos que compré de Uju Beauty, que es una tienda de productos coreanos. Compré algunos y otros me los mandaron de regalo muy amablemente. Vean este blush y vean, viene con su esponjita, me encantó. Entonces bueno, estoy haciendo una reseña de productos coreanos por allá en Instagram por si lo quieren checar. Ya es un poco más tarde, ya oscureció por aquí en la ciudad. Estuve grabando más reels, editándolos. Ahorita me senté, ya que es martes, quiero organizar un poquito más la semana y mañana es primero de febrero, así que también empecé a poner las metas que tengo para febrero y también estuve haciendo una lista de lo que quiero comer, cenar, desayunar, snacks y qué me hace falta que no esté en la cocina, porque la verdad es que muchas veces voy al súper y no sé qué tengo en la cocina y termino comprando doble y me choca ser así. Entonces cuando puedo hago esto. Hay muchas veces que no me da tiempo y solo tengo que ir al súper a comprar lo que sé y me acuerdo que se necesita, pero ahorita que tuve tiempo dije quiero organizarme bien para no comprar de más, que no haga falta nada, así que vámonos al súper. He vuelto del súper, traigo los pelos despeinados. Voy a sacar todo y desinfectarlo. La verdad es que eso no me emociona tanto, pero se tiene que hacer. Y también voy a empezar a cocinar, pero voy a hacer todo en cámara rápida porque siento que si no este video se va a alargar muchísimo. El día de hoy es miércoles primero de febrero. Fuimos a una clase de pilates, como lo pudieron ver. Y digo fuimos porque por aquí está Regina, que también estuvo por ahí en la clase de pilates. Y ahorita vamos a desayunar. Y obviamente viene Emma, porque es una perrita intensa, entonces hay que sacarla a caminar. Así que bueno, vamos hacia el lugar de desayuno. Jugo vampiro, por favor. ¿Vale? Somos dos perritos. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay.
Feliz jueves 2 de febrero. Me he tomado mis suplementos para estar al 100. Ayer ya no les grabé más porque estaba muy cansada de pilates, entonces me quedé en la cama haciendo cositas de planificar ciertas cosas, hablar por FaceTime con Cristian porque está de viaje. Y bueno, el día de hoy en la mañana estuve haciendo un Q&A por allá en Instagram con ustedes. Estoy editando el blog de esta semana y por cierto, ayer la clase de pilates fue pilates en el piso, no fue pilates en cama, porque tal vez eso fue una pequeña confusión. Y sí estuvo bastante cansado hoy que me levanté, que di el primer estirón, me dolió bastante el abdomen, así que estuvo muy padre esa clase y disfruté demasiado mis enfrijoladas de ayer. Estaré pensando en ellas toda la semana. Y hablando de comida, ahorita me voy a preparar mi comida del día. Ayer estuve haciendo todo el meal prep o la preparación de alimentos, pero no se las enseñé, entonces ahorita les voy a enseñar un poquito. Por acá hice bolitas de energía, tengo albahaca, tengo arroz a la mexicana integral, frutita para la mañana, lechuga ya desinfectada. Puse a descongelar un salmoncito, así que me voy a preparar el salmón con arroz y una ensaladita estilo Thai. La comida está lista, tenemos salmón, la ensaladita Thai y arroz integral a la mexicana. Me corté el dedo, no tengo ni idea cómo, solo vi que empezó a salir sangre, pero bueno, todo bien, vamos a probar el salmón. Es la primera vez que como salmón cocido en mucho tiempo, desde que cambié mi alimentación, así que vamos a ver qué tal está. Está muy bien, por aquí tengo la ensalada. Voy a disfrutar mi comida. Vamos a salir a hacer algunos pendientes. Necesito pasar a la tienda Massimo Dutti, que es donde compro la mayoría de mi ropa, que me encanta, porque tengo una tarjetita con crédito que me dieron de regalo y tengo que usarla. También quiero pasar a Zara a ver unos zapatos que he estado ojeando en la página en línea, a ver qué tal. Me di cuenta que se manchó mi suéter de sangre, entonces voy a limpiarlo tantito, me voy a cambiar y quiero enseñarles... Si es que no sabían cómo quitar sangre de un suéter o de la ropa. Yo sé que eso tal vez muchas personas ya lo saben, pero puede ser que alguien no. Así que vamos a poner un poco de agua oxigenada en la manchita. Como que se hacen burbujitas, hace reacción. Voy a removerlo un poquito con una servilleta. Y repito este paso las veces que sea necesaria. Vean cómo sale. Es como si fuera un imán para la sangre, el agua oxigenada. Y luego lo pueden enjuagar ya que quede casi nada de manchita. Básicamente el agua oxigenada hace el trabajo. Le he dado dos pasaditas y vean cómo está. La última pasadita y vean, está como si nada. Pero bueno, vamos a hacer nuestros pendientes. También hay que ir a comprar arena para los gatos y fabuloso para trapear. El día de hoy es 3 de febrero, es viernes, por cierto, me hice un licuadito de crema de maní con chocolate, con plátano, está muy rico, aunque saben que está haciendo un poco de frío en la ciudad, no sé cuántos grados estamos, pero como que se siente un poquito nubladito, frío, estamos a 9 grados ahorita, máximo 18, no, pues con razón sí hacía frío. Por aquí está Luna acompañándome, me encanta cuando me despierto que los gatos me estén esperando allá afuera en la puerta, no sé, como que siento que me están cuidando. De hecho me parece que vi en internet que
los gatos no se emocionan en la mañana cuando te ven porque quieran que les des de comer, más bien porque piensan que estuviste en peligro durante la noche, entonces estuvieron como muy alerta y ya cuando te ven en la mañana que estás bien, ya como que les da tranquilidad. No sé, si hay algún veterinario por aquí, a ver si me lo puede confirmar. Pero bueno, voy a organizar mis pendientes del día para ver qué hay que hacer el día de hoy. Hoy llega Cristian, lo cual me emociona mucho. Yo creo que vamos a estar yendo a cenar o algo así. Así que nos vemos en un ratito. Estuve un poco ocupada planeando outfits para un reel que quiero subir como de outfits de la semana. Ahorita recojo todo esto, pero me acordé que no les enseñé que me compré ayer finalmente en la tienda. Una disculpita por eso. Les voy a enseñar que me compré con esa tarjetita de crédito que tenía de Massimo Dutti. Ok, en primer lugar tenemos este suétercito de cuello en B, así como tejido. Así es como se ve. Me gusta mucho el color azul. Es como azul marino, pero me gusta que es un color intenso. Y también elegí como un suéter sudadera. Es como una camisa, pero está súper rica la tela y no tenía ninguna de manga larga, entonces quería comprarme un básico. Como podrán haber visto, sí encontré los zapatos que estaba buscando en Zara, que se les dicen kitten heels, como de gatito, y son así, me gustan. Yo sé que va a ser un poco controversial, sé que van a decir que parecen de escuela, de niña chiquita, pero me gustan bastante, siento que se ven elegantes. Pero estoy en un dilema porque acabo de encontrar en la página otros que creo que me gustan más y creo que son un poco más atemporales, que la verdad es algo que me importa mucho cuando compro cosillas, así que se los voy a enseñar. Estos son los otros, son así, no tienen la tirita de arriba del tobillo, que también creo que está padre, pero déjenme su opinión allá abajito, los voy a leer porque no sé cuáles comprarme. Vean, también están estos, que están bien bonitos, no sé, se me hacen muy femeninos y elegantes, pero bueno, no sé qué haré sobre eso. Ahorita me voy a cambiar porque voy a ir a hacer un poquito de ejercicio. Se comió, se editó y ahora se cambió su servidora. Vamos a ir al gimnasio a mover un poco este cuerpo. No tengo muchas ganas de hacer mucho ejercicio, pero sí quiero moverme. Siento que llevo todo el día en la casa, necesito despejarme, así que voy a ir a caminar un rato mientras escucho música y saco todas esas endorfinas de la felicidad para después también ver a Cristian ir a cenar. Pero bueno, vámonos al gym. Regresé de hacer ejercicio. No sé si recuerdan que les dije que iba a cenar con Cristian, que iba a estar llegando del aeropuerto. Pues bueno, su vuelo se retrasó un poquito, así que mejor vamos a estar aquí en la casa, porque seguramente debe estar muy cansado de su viaje. Así que pasé al súper a comprar algunas cosas y pedí comida. Pedí comida italiana, lasaña, pizza, para tener una cena romántica aquí en casa. Compré unas papitas. Estas de hecho son las favoritas de mi papá. Me puse muy feliz porque había mango en el súper. Aparte se veía muy bueno, entonces es mi primer mango del año y mi primer mango en mucho tiempo. Compré varios también para Cristian, que le encanta. Y compré esto de por acá. Yo estaba buscando nada más el Aperol, pero venía en set para hacer tu Aperol Spritz, que es una bebida que disfrutamos. Entonces, para sentir que estamos en un restaurante italiano, vamos a hacernos este aperitivo con una naranjita. Tengo por aquí también agua mineral. A ver qué tal queda. Nunca he hecho uno, pero no puede ser tan difícil. Por cierto, también saqué a pasear a los gatos, así que tuvieron su caminata de la semana. Vamos a abrir esto. El prosecco, que es este de por acá, creo que de preferencia va frío. Y una técnica que les doy, casi todo el mundo se sabe, pero yo que apenas conozco este mundo de las bebidas, me enteré apenas, y es que si quieres enfriar una botella rápido, esta es la solución. Agarras un poco de servitualla, papelito, lo mojas, así como yo lo mojé, y se lo pones alrededor y lo metes al congelador unos minutitos y se enfría más rápido, así que vamos a hacer eso. Ya está listo el Aperol Spritz. Vamos a darle calificación.
Cristian me lo preparó. A ver qué tal. Sí, está justo como en un restaurante, solo no está tan burbujoso. Pero no sé por qué será. Sabe igualito que uno de un restaurante. No es muy difícil. Gracias. Gracias, mi amor. Y por aquí Cristian también está preparando su bebida, bueno, descorchando. Va a ser un vinito. A él le gusta mucho el vino tinto. La verdad, yo sí digo que eso es como de señores, ya adultos. Yo no me imagino todavía tomando vino. Sí, ya tiene 30. Ya estamos listos para nuestra cena romántica. Cristian traía un poco de hambre de su viajecito, ¿verdad? Entonces también pidió una lasaña por ahí con ensalada, su vinito. ¿Sí está rico? Yo por aquí tengo mi Aperol Spritz, un pedacito de pizza y por aquí vamos a estar despidiendo el video. Yo sé que era un vlog semanal, entonces lo hice cortito. De lunes a viernes, cuéntenme si les gustó este tipo de video para hacer más así de la semana. Y estoy la verdad muy feliz de que hayas regresado de tu viaje, mi amor. Yo también. La verdad, te extrañé. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Saben que los quiero mucho y no se olviden sonreír mucho. Mucho. Bye.